todos taikuro-revioenses y taikuro-revioensas, ¿qué tal estáis? Sé que no os esperabais esta review en pleno día de Kamen Rider Revurations, pero hoy, mirad bien la fecha, es 7 de mayo. ¿Por qué es importante esta fecha en este canal, 7 de mayo? Bueno, pues porque hace 10 años, el 7 de mayo de 2014, subí la primera review, como ya habéis visto en la intro, con más de 700 reviews a mis espaldas después de 10 años. Realmente son 11 años, pero con las reviews empecé justamente, empezó la senda de las reviews en Taikeru Reviews, en la antigua Taikeru Reviews, ahora Taikuro, pues hace 10 años, un día como hoy. Y bueno, como hace 10 años empecé las reviews de este canal precisamente con las SH Figuarts de Samurai Sentai Shinkenger, y teniendo en cuenta de que a día de hoy lamentablemente pues no tengo dichas SH Figuarts, que son las únicas que me faltan porque se las vendí a mi buen amigo y compañero de Power Rangers Community Spain, Ranger Spain, o Jesús Pizano, para los amigos. Y bueno, pues como precisamente él fue el que me ayudó hace no mucho a conseguir esta edición especial metálica Deluxe Action Figure Set de Power Rangers Super Samurai, que ya sabéis que es la versión americana de Shinkenger, pues dije, qué mejor momento de revisar este set conmemorando los 10 años del canal de Taikeru y de Taikuro. Entonces, pues ya estáis viendo aquí que es una caja que, bueno, que ha pasado el tiempo. Es, no me acuerdo si fue del 10 y del 14. No sé bien si lo pone aquí justamente. No, aquí no pone el trademark. Y si no, seguramente... Ah, está aquí, 2013. O sea, un año, justamente el año, qué casualidad, que empecé con Taikeru Reviews, con el canal. Y bueno, qué deciros, que es una gozada a día de hoy poder conseguir este set, porque vais a ver que es espectacular. Las figuras siguen siendo las mismas SH Figuarts de toda la vida, pero bueno, tienen un aspecto muy, muy diferente. Sí, es verdad que la caja está bastante deteriorada, está bastante... han pasado 11 años, la verdad. Y bueno, la persona que me vendió este set en Wallapop, vía Power Rangers Community Spain, ya os digo, es un compañero, bueno, una compañera del canal, pues básicamente me lo dejó a un precio irresistible. Este set hoy en día cuesta unos 400, 600 euros, según donde lo veáis en eBay, pero a mí me costó menos de 200, o sea, una gozada. Y aquí estáis viendo de todas maneras la parte de detrás, que bueno, pues básicamente pone Green Ranger, Pink Ranger, Super Red Ranger y Blue Ranger y Yellow Ranger. Es una pena que justamente el Red Ranger sea el modo Super, que es lo único que me... Porque tenemos a los cuatro metálicos, pero nos faltaría el Red Ranger normal. Pero bueno, vamos a ver el set entero. Nos vamos a tomar nuestro tiempo, ya que es el 10º aniversario de las reviews de este canal, y vamos a ver qué es lo que tiene dentro esta increíble caja de Power Rangers Super Samurai Metallic Coating Deluxe Action Figure Set Comic-Con Exclusive. Bueno, pues ya tenemos a las Figuarts fuera de su caja. Ya sabéis que estas metálicas no son Shinkenger, son Super Samurai, así, sin más. Es la única diferencia que tienen y es la manera más fácil de definirlos. Lo único que, como os voy a enseñar ahora a continuación, básicamente todo lo que llevan es todo lo que llevan los Shinkenger, por lo cual hasta el Shodofon, que no el Samuraiser. Que hubiera estado divertido que hubieran creado ediciones, versiones Samuraiser, pero no se van a bastante que sacaron estas SH Figuarts como exclusivas. Así que bueno, yo primero, si os parece, voy a quitar las Figuarts
que tampoco tiene mucho misterio más allá de la aplicación de pintura. Y os voy a enseñar en primer lugar lo que son las Power Instructions. No olvidemos que es Bandai América. Y bueno, pues aquí nos aparecen las diferentes opciones que tenemos: Super Red Ranger, Blue Ranger, Green Ranger, Yellow Ranger, Pink Ranger, ¿no? Todo lo que llevan. La parte de atrás no tenemos absolutamente nada, por lo cual, bueno, pues nunca suelo enseñar este tipo de cosas, pero ¿veis cómo pone aquí? A ver si se... Ahí. Samuraizer, pero no es el Samuraizer, es el Shodofon. Es una pena. Pero bueno, esto es lo que serían las instrucciones, y aquí tenemos básicamente todo el set, que no voy a sacar porque básicamente lo tengo ahí como sin sacarlo. De hecho, veis aquí las manos, aquí está el Samuraizer aka Shodofon, ¿vale? Las manos están en bolsitas que no he abierto precisamente porque a día de esta grabación todavía no me había dado por empezar a toquetearlas. Aquí tenéis la Spin Sword o la Gira Espada. Aquí tenemos, si os acordáis, en las reviews de Taikeru Reviews, antaño, las partes de la falda movibles. Tenemos aquí, pues bueno, el Turtle Flowing Thor, luego cómo se llamaba. El símbolo, lo que es el Fang. Aquí más armas. El Birth Flow Holding Thor. ¿Cómo se llamaba esto? Voy a tirar de la Bulzuka. Aquí lo ponía. Sí, Dragon Folding Thor. Eso, Folding Thor. Bird Folding Thor. Dragon Folding Thor. Monkey Folding Thor. ¿No? Ape Folding Thor. Aquí. Eso, Earth Slicer. Sky Funk. Esta de aquí es la Forest Spear. Y... ¡epa, que se cae! Y este de aquí es... a ver que vea el... Hydro Ball. Así que bueno. Y luego, pues eso, los emblemas. Los modos emblema de cada Flowing Thor. La caja negra de Black Box con los dos discos. Que ya sabéis. Y bueno, pues como bien os digo, el Samuraizer viene bastante, bastante bonito empaquetado, ¿eh? O sea, el empaque es bastante bonito, bastante interesante. Así que bueno, yo voy a dejar esto a un lado, no te caigas. Y voy a empezar a enseñaros uno a uno los Rangers. Y voy a empezar por el Red Ranger, que fue nuestra primera review allá por eso, por el 7 de mayo de 2014. La única diferencia es que esta no es la versión original del Red Ranger. Y es lo que más me... Es como... si le podríamos quitar esto, pues por lo menos tendríamos al Red Ranger normal. Pero no. No. Amigos y amigas. La Figuarts sigue siendo exactamente igual. Todas, ¿vale? Todas siguen siendo exactamente iguales. No cambia nada, a excepción de esta... de este baño de pintura metálica, que es espectacular, las cosas como son. Aquí tiene como una especie de daño de batalla. No sé, supongo que igual, dándole con un poco de alcohol, se quitará. Pero bueno, ya os digo que es la segunda vez que las saco. La primera vez fue para comprobar que todo estaba chachi. Pero bueno, vamos a las articulaciones. Articulación en la cabeza, hacia arriba, hacia así. Hacia abajo, hacia así. Gira, bueno, tira hacia los lados, en principio. Brazos, gira 360 grados. En sí debería de girar 360 grados, pero bueno, ya habéis visto que se le ha caído esta pieza de aquí, porque esta pieza de aquí va con, bueno, con el sistema antiguo de las SH Figuarts, evidentemente. Y estas fueron las primeras SH Figuarts de Super Sentai, además, así que ojo cuidado, que con esto empezó la línea Super Sentai en SH Figuarts. Articulación aquí corta en el bíceps, bueno, en el bíceps, en la axila. Doble articulación en el codo, el ball joint en la mano.
Articulación de torso, bueno, sin más, no tiene mucha articulación. En la cintura tampoco tiene mucha. Eso sí, se mueven, tienen el efecto, o sea, no mejoraron el molde, ya, total, ¿para qué? Articulación en la pierna, pues gracias a esto, que es gomilla, pues no tira mal, pero ya sabéis que aquí hay trampa y cartón, ¿eh? Que tira para abajo la pierna, pero si tirara, bueno, no, tira para abajo directamente, casi casi, patada de la bobera un poquito más para arriba. Articulación aquí en... se cae el mundo Jiraiya, está tan durillo que... vale, tiene articulación ahí, ya veis, esa típica articulación, doble articulación en la rodilla. Y Ankle Pivot Man, oh yeah, in the straight of the hammer. Y en la puntera también, pues tiene hacia arriba y hacia abajo, que nunca lo he entendido. En vez de poner ahí un pivotillo para que no muevan hacia abajo. Y bueno, pues básicamente la articulación que tiene lo que son los chicos es más o menos la misma. Y digo más o menos la misma porque esta versión de Jaden Yuki, Super Samurai, Red Ranger, pues tiene esas limitaciones, entre comillas, con esto, podríamos decir, aunque no le limita casi nada, por así decirlo. Y sobre todo esto. Esto limita un poquito, aunque no parezca. Y bueno, luego aquí tenemos para enganchar la espada, aquí tenemos el Samurai Ser empaquetado, que luego os enseñaré en detalle todos y cada uno de ellos. Vamos a Mike, que no sé, es que no tengo favoritos en Samurai, soy bastante imparcial. Bueno, voy a cogeros a Mike para enseñaros la articulación realmente del molde normal, ¿vale? Articulación en la cabeza hacia arriba, guay. Hacia abajo, mucho mejor, ¿vale? Hacia los lados también. Articulación, ¿no veis? Aquí se hace 360 grados en el brazo. Tenemos también articulación así que no os lo he enseñado antes. Articulación aquí, como os he dicho. Doble articulación en el codo. Lo mismo aquí. Aquí tenemos un poquito más de rango. Tampoco tenemos mucho, pero ya veis que en el... en esta parte sí tiene más rango de articulación. Pero mucho más. Claro, es que no es Mike, es Tani Chiaki. Y luego articulación en la pierna, pues lo mismo. Lo mismo, así de normal. Y si hacemos así, pues nos hace casi una patada burresco. Articulación lo que es aquí también. Doble articulación en la... aquí. Y Ankle Pivot Man, what the fuck is going on? Y en la puntera, is factible. Esto en cuanto al molde normal de los chicos. Y el molde de las chicas, voy a coger a Emily, que es mi ranger favorita, masculi-femenina, femeninamente masculina, lo que queráis. Articulación en la cabeza hacia arriba, muy, muy bien. Tiene demasiado cuello para mi gusto. Hacia abajo, bastante bien también. Hacia los lados también. Articulación 360 grados, también aquí en la esta. Aquí también igual. Doble articulación en el codo. La misma articulación en el puño. Tiene un poquito más de articulación que los chicos en el pecho. Y sobre todo en la cintura es una pasada. Es una pasada porque casi casi puede hacer el Matrix, ¿eh? Casi casi, hacia atrás y hacia adelante, una reverencia guapa guapa. Y luego, justamente la faldita es muy muy blando, mucho más blando me suena, no sé, por... igual esto es lo único que han implementado, pero da la sensación de que es más blando que la original. Y eso nos da opción a que se nos parta la pierna. Que bueno, esto ya es algo típico al Samurai Ser. Ahí está. A ver si le engancho bien. Ahí estás. Vale. Y se vuelve a desenganchar. Voy a hacerlo con la otra pierna. ¿Os parece igual mejor? Sí, ¿no? Ahora se me desenganchará esta pierna. Ahí está. Articulación en la pierna, pues también más o menos. Yo creo que un poquito más que los chicos, ¿eh? Y si ya... no, estos se... no, no, no,
No, igual que los chicos. Articulación que tiene también aquí, como habéis visto, ¿vale? La misma que los chicos. Y doble articulación en la rodilla. Y ankle pivot, un poquito menos de pivotaje. Y la puntera también para arriba. Y esta no va para abajo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así que nada, después de haberos enseñado las articulaciones de cada molde, os voy a enseñar los detalles uno a uno. Y empezamos por Super Shinken Red, aka Jaden Yuki, aka Super Red Ranger Samurai. Y el metalizado es increíble, la pintura es alucinante. O sea, cuando lo vi, dije, wow, qué puta pasada. Y yo creo que para los que somos fans de Figuarts y fans de Super Sentai es un must have. Evidentemente, yo tenía claro que no me iba a gastar 600 euros en unas SH Figuarts. Me da igual que la caja esté como esté, que está bastante deteriorada, pero se deja querer. Ya veis aquí el Samuraiser. Si nos hubieran puesto esa versión así, plegada y desplegada, o sea, como accesorio exclusivo de estas figuras, que se lo podían haber currado un poquito más, pero bueno. Que la pintura igualmente está increíble. Esto ya os digo que lo intentaré quitar con un poquito de alcohol. Pero está alucinante este tratamiento metálico. Que evidentemente los joints no vamos a tener tratamiento metálico, pero casi. Es que el casco luce que flipáis. Vamos a Kevin Ryonosuke, que este es increíble. Yo lo estoy viendo demasiado oscuro, pero es porque la cámara mía me quita luz para ahorrar batería. Fijaros qué bonito. A ver si alineo un poquito esta parte, así mejor. Esto sí se nota que está pintado a mano y que hay diferentes tonos de blanco, pero esta parte blanco perla también es precioso. Y aquí estas son cosas que nunca voy a entender, de por qué las SH Figuarts de estas épocas, de estas primeras épocas, tenían estos agujeros. Pero recordad que estas SH Figuarts son la primera generación de Super Sentais. Después vinieron los Gokaiger. Posteriormente vino Gosei Knight. Así. Y luego ya vinieron los Gobusters, Mecha Ranger, Drill Ranger. Vamos a Emily. Kotoha era. No me acuerdo cómo era en japonés, Kotoha, creo que era así. Que por cierto, si no habéis visto Power Rangers Samurai aka Shinkenger, os recomiendo cualquiera de las dos versiones porque son muy, muy parecidas, por no decir iguales. Tiene demasiado cuello. Las cosas como son, tiene demasiado cuello. Y estas juntas, aunque quiera aparentar dorado, queda un poco. Creo que tiene un poquito de. No sé si es roce o caquita. Este amarillo metalizado es increíble también. ¿Es? ¡Ay, que se cae! ¡Emily! ¡No! Tranquilos, estoy bien. A mí lo que me encantaba era el modelado que tenía, el moldeado que tenía en las. Justamente en las botas, en las. Aquí, no me sale ahora el nombre. Es increíble. Luego la falda también, estos pliegues. Luego, en el cuerpo en sí no tiene nada,
Pero joder, es que estos pliegues son increíbles, ¿eh? Les dan un dinamismo. Vamos ahí. Voy ahora a Mía. Que no me acuerdo. ¿Cómo te llamabas tú en japonés, amiga mía? Pero es que... Wow. El tono metalizado rosa es increíble. Chúpate esa, Decay. Estaría guay que sacaran una edición también de Riders Heisei con pintura metalizada. Yo creo que muchos picaríamos. Ahora, según el precio, también. Pero bueno. Ahí está. También mucho cuello tiene. Las chicas tienen muchísimo cuello. Y es una pena que no esté Loren, porque realmente, pues para esta época todavía en la serie no había salido. Pero bueno. Y por último, Mike Tanichiaki. Qué preciosidad de verde metalizado. Esto es la puta hostia. Es la figura que más me gusta. Es uno de los personajes que más me gustan de Shinkenger, es decir. Y de Power Rangers Samurai, la verdad es que tampoco está mal, ¿eh? Personaje de Mike está muy muy bien cogido. Me gusta mucho el personaje de Mike. Pero es que el verde metalizado es increíble y según cómo le dé la luz es acojonante. Yo no sé si estás... A ver. Es que no sé si está enfocando bien, no está enfocando bien. Soy yo que no enfoco, no entiendo. Luego en postproducción digo, coño, pues si está enfocado o no está enfocado. Fijaros aquí, que no me había fijado yo, claro, esto con la pintura metálica se nota más. No sé si son tema de los joints o qué, pero parecen los omoplatos que se le marcan aquí. Qué pasote. Sí, en este también. Y aquí detrás. Sí, en todos. Pero en Super Shinken Red no. No, en Super Shinken Red no se nota. Qué fuerte. Qué fuerte. Pues nada, yo les voy a poner así de una pose muy Ranger, ya sabéis que no les voy a cambiar no les voy a cambiar nada, porque primero están en bolsitas, como veis, y segundo, ya sabéis el problema que tengo yo con la primera generación de Figuarts en cuanto a joints se refiere, que se crascan echando virostias. Y como no quiero que se me rompa absolutamente nada, pues quiero andar con cuidadito. Quiero andar con mucho cuidadito porque tampoco es que me haya salido muy cara este set, pero uy, Emily, muchacha. Pero quiero mantener. Joder, Emily, chica. En serio. Vamos a tener un problema tú y yo, ¿eh? Que no lo he dicho, pero el manqueo aquí con estas primeras figuarts es. Joder, chico. O sea, en serio. En serio. Engánchate de una puta vez, coño. O sea, es como que si no los saco un poquito. Ahí. A ver, Emily. Quieta, ¿eh?
quieta. Vale, así. Y le ponemos a Jaden ahí. Quieto, que te cargas todo el display. Ahí está. Ahí está. Ha costado un poquito, pero bueno. Ahí están. Los cinco Rangers dispuestos a destrozar a los Muggers. Y, en fin, que estoy muy, muy contento de tener a estos Super Samurai de Sage Figuarts en mi colección. Así que, sin más dilación, vamos al veredicto final. Bueno, pues como veredicto final, en primer lugar deciros que siento mucho no enseñaros las armas en más detalle, pero si no, nos demoraríamos casi casi a los 40 minutos. Y tampoco es plan, porque si echamos la vista atrás, veremos que las primeras reviews que hice en su día, que tenía una edición putamente horrible, lo sé, pero igualmente, bueno, la edición ha ido cambiando a lo largo de los años, yo creo que a mejor, mucho más sencillo, mucho más fácil, y a día de hoy yo estoy contento de seguir con la misma energía o más energía que antes, teniendo muy buen arsenal para poder enseñaros en los próximos años, y sobre todo, una de las cosas que más me gusta es que disfruto como un enano todo esto, sigo disfrutándolo 10 años más tarde, seguiré disfrutándolo, y es lo importante, porque hay una cosa muy importante, y ahora voy al veredicto final, ¿vale?, de estas SH Figuarts, que seguramente estáis diciendo, ¡pero dilo! Pero esperad, que es que esto es especial, las Figuarts son especiales, esta TK Review es especial. Y lo que os quería decir básicamente era que, aparte de la significativa y gran actualización que ha tenido el canal desde hace 4 años, casi 5 va a ser, pues podríamos decir que yo estoy muy contento de todo el trabajo que he ido haciendo poquito a poquito, que esto es un hobby, a fin de cuentas, y que todo esto empezó simple y llanamente, con todo esto me refiero al canal en sí, por una iniciativa que tenía yo desde hacía muchos años en mente, que era expandir el Tokusatsu mucho antes de que creáramos la asociación Sentoku Jidai, que próximamente tendremos noticias de ella. Pero más allá de eso, el hecho de que en Internet, más allá de los japoneses o los americanos, no había ni un solo canal de habla hispana, un par de ellos muy, muy desconocidos, que hicieran reviews de Power Rangers, de Super Sentai y sobre todo, y de Kamen Rider, de Tokusatsu en general, vaya. Y no es por echar flores, pero fui el primer canal que a nivel español se empezó a dedicar a revisar pues este tipo de cosas, que hoy en día, por fortuna, he ido haciendo compañeros, amigos y colegas de hobby, iba a decir de profesión, pero de hobby, con quienes, bueno, pues comparto muchas cosas hoy en día de tema Tokusatsu, y sobre todo, he logrado que poco a poco se vaya gestando una generación de Tokusatsu en España que nunca se había dado en YouTube, y estoy muy orgulloso de todo el trabajo que hemos hecho entre todos, poco a poco. Toku Freakers, desde aquí un saludo. Tokumuri Spain, desde aquí otro saludazo. Ranger Spain también. Gorka, Triskel Rider también, que al final se acabó animando. Y todos aquellos compañeros que han estado aquí en Taikeru Reviews y Taikuro Reviews, que ahora ya no están, que bueno, pues por diversas cosas de la vida pues se han alejado o han acabado desistiendo, pero que han estado ahí durante una época importante. Así que a todos vosotros muchísimas, muchísimas gracias por haber apoyado el canal así durante estos 10 años. Espero que sigamos mucho más y que el legado siga con Sanji-kun,
que seguro que sí. Y ahora sí voy al veredicto final de estas SH Figuarts, y es que por el dinero que me costó a mí, y aunque la caja esté así un poquito, que tampoco me importa, es una compraza brutal. O sea, es una compraza brutal. Estas figuras estaban, pues yo creo que se expusieron un par de veces y ya está. Y el metalizado que tiene es que es espectacular. Es increíble. A mí es lo que más me gusta de las figuras, porque la línea de Shinkenger está muy bien, pero se nota que han pasado años y bueno, que necesitan una actualización. No descarto que antes de terminar el 2024 o principios del 2025, la próxima Shinkocho Seijo de Super Sentai sea Shinken Red. O sea, no lo descarto en absoluto. Sería la polla que me sacaran a Red Buster, pero prefiero que saquen primero a Shinken Red. Es un poco como me pasa con Kamen Rider Force, con la Figuarts, que dices, coño, sacad una Shinkocho Seijo de Force, que es el molde que más necesita actualizarse. Pues esto es un poco igual. O sea, están muy bien, están geniales, pero si hay una reedición, pues estaría brutal. No obstante, si no os tenéis a los Shinkenger y encontráis, ya os digo, a menos de 200 euros este set, es un puto regalo. Tened en cuenta que más o menos cada figura os cuesta de normal unos 30, 45 euros con la inflación últimamente, más gastos de envío y aduanas. Claro, que ese es otro temario. Pero sí, la inflación está haciendo muy mal al coleccionismo últimamente. Pero bueno, esto no hay que olvidar que es un hobby, que si no tenéis para papear, pues dejaros de hostias. Primero salud y comida. Y luego ya el hobby, ya si eso ya otro día. Así que nada más, Taikuro Reviovenses, antiguos y antiguas Taikeru Reviovenses y Taikeru Reviovensas. Me ha encantado poder hacer esta review. La verdad es que, os voy a ser sincero, este vídeo hace un par de meses que lo planeé, porque no sabía que el día 7 de mayo fue el estreno de la primera review en el canal, en 2014. Y poco a poco dije, coño, pues tengo que hacer algo especial. Y claro, justamente, pues ya veis que estos días son de Kamen Rider, pero es lo que hay. Es un aniversario, décimo aniversario, que cumplir 10 años en YouTube, ojete, ojete, que no es nada, nada fácil. Y más teniendo la legión de seguidores, aunque sea la mayoría de Yokai Watch, que tenemos en este canal, que somos más de 6.000 suscriptores aquí en Taikuro Reviews. Que en fin, que no tengo nada más que palabras de agradecimiento. Ya sé que esto se está yendo ahora casi a los 40 minutos, pero bueno, es una review especial, es un momento especial. Y nada, a partir de aquí pues seguiré dando caña, seguiremos impartiendo lecciones de Tokusatsu en castellano, y espero que a raíz de estos 10 años pues vayan creándose más y más canales de compañeros y amigos en cuanto a Tokusatsu se refiere. Y por último deciros que, como ya sabéis, estoy sumergido en plena escritura de algunos capítulos, por así decirlo, del segundo libro de la guía definitiva de Ultraman, volumen 2. No os voy a decir, evidentemente, porque eso sería spoiler, lo que me ha tocado a mí, pero solo os puedo decir que estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho los últimos años, de los contactos que he hecho los últimos años. Octavio López San Juan, referente, un puto crack, muchísimas gracias por la oportunidad, porque la verdad es que sé que me la diste en su día con el primer volumen, pero te dije que no porque no tenía ni idea de Ultraman, y en esta ya sí me he animado un poquito más, y esperemos que la tercera también pues pueda participar. Y hay muchos proyectos en mente. Espero que bueno, pues que próximamente vayan saliendo poco a poco con temática Tokusatsu. Y bueno, en fin, que no me enrollo más, que si no me entra la tontuna, la nostalgia, y aquí no terminamos nunca. Así que nada más, Taikuro Reviovenses, Taikuro Reviovensas, muchísimas gracias por estos 10 años aquí en Taikuro Reviews, Taikeru Reviews.
Y nada, por otros 10 años más aquí dando guerra y promoviendo el tokusatsu en España. ¡Adiós!